Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Seven Days to Die. Estábamos en medio de la ciudad, nos están rodeando. Y vamos a seguir, ya sabéis, dándole vueltas aquí a la ciudad. Tenemos ahí un corderas. No tengo ganas de tontería, así que vamos a seguir, como estaba diciendo, vamos a seguir hacia adelante. Y llegado a un punto, tenemos que girar luego a la derecha y luego otra vez a la derecha. Y haciendo espirales para ir. Para ir viendo todo. Espérate, tengo huecos, sí. Rápido, rápido, sí. Nada, que te den. Uy, amigo. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por aquí. Me habéis dicho que podría encontrar el hospital. Bueno, esto no es un hospital, esto es una tienda de comida cutre. Nada que. Vale, te debería de girar siguiente a la derecha. Porque quitando esto, no. Esto me. La receta de cocina ya la tengo desbloqueada por la cuesta. Pues hola. Oh. ¿Esto lo vimos? ¿Esto lo vimos? Yo creo que no, ¿no? Vale. ¿Cuándo te vas a pagar, querida? Ahora. Oh, qué gusto, ¿eh? Esto ya no da tanto gusto. Aquí es normal, nos va a salir muchos bichitos. Es lógico. Es lógico que nos aparezcan muchos bichos, nos aparezcan muchos amigos del Tecno. Un gordo ha venido desde el quinto pino. ¡Uy! Vaya por Dios, señora. Joder. Pero podéis dejar. Menos mal que tengo esta arma, que no hace ruido. Vale. Borderis está ahí intentando sacarlo todo. Ah, amigo, ¿ahora qué? Bueno, ¿qué? ¿Te mato? No, no te mato. Pero mu estás muerto igual. ¿Te mato yo o mueras tú por ti mismo? Colega. Qué pecha, ¿no? Si es otro que explota. Menos mal que tengo aquí. Joder. Qué limpieza, ¿eh? Más extrema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 16, más o menos. Nada. Nada. Ay, esto es igual que nada. Al menos no me ocupa hueco. Nada, por Dios, ¿este qué ordinaria es esta? No, por si me infectan ahora. De una hostia. Al final creo que voy a ir gastando las notas esas para ir subiendo para los libros, eso que me suben un nivel de skill. Otra cosa. Yo no sé para qué he cogido eso, ¿eh? Otra cosa es que no sé. Esto, largo, ordinario. Esto, scrap. Venga, scrap. Tengo que comentaros una cosita. Joder, ¿qué pasa por ahí, tío? Vaya, venid también aquí a darme por el mismo. Y es lo siguiente. Estoy jugando al Project Zomboid. Ahí para cogerle un poquillo la mecánica y demás. Yo no he visto juego más. Hace 2 años que no juego, ¿no? Desde aquella vez que. De hecho, tengo una miniserie ahí que no la terminé porque grabé mal el capítulo, no se me escuchó el sonido y me mataron. Pero me dio tal rebote que hasta esta semana no he vuelto a jugar, ¿eh? Después de 2 años. Bueno, el juego es una locura ahora. Vamos, vamos, duro.
No duró ni una semana. Ni una semana. A la mínima ya me han pegado el mordisco y fuera. O sea, antes me acuerdo yo que tú podías matar con el bate de béisbol y esas cosas. Decía tú, joder, mato bien, despacho bien. A ver, siempre está el riesgo de que te maten, ¿no? Pero, ¿sabes? Te defendía. Ahora no, ahora el bate. Tú tienes un bate de béisbol y eres un mierda, hablando mal y pronto. Eres un auténtico mierda. Y te muerden igual. Y los zombies no se mueren. Tienen que estar ahí machacándolo ahí. Uf, no sé. Estoy intentando coger el rollo, pero el juego es difícil. Es difícil. Vamos. Para mí solo, ¿no? Es difícil como para mí solo. También es verdad que juego en extremo, ¿no? Pero es que, claro, probé los otros niveles de dificultad. Y, ¿cómo decirlo? No había zombies, prácticamente. Juega en la horda de la primera. La horda no, ¿cómo era? La partida de infección inicial y apenas hay zombies. O la primera semana tampoco vi yo una cosa que hubiera muchos zombies. Digo yo, esto es más aburrido que la hostia. Lo puse en extremo, que también la dificultad se te pone en extremo. Acá, sí. Y bien, pero que va, ¿eh? El juego es difícil, o muy fácil, o muy difícil. No sé si vosotros tenéis algunos consejillos. Ah, mira qué bien. Para darme el Project Zomboid, la verdad que son bienvenidos, ¿eh? Porque estoy yo. Esto que, nada. Estoy yo, vamos, negro con el juego, ¿eh? A ver si podía hacer yo alguna serie y demás, a ver si yo podía. Pero me la estoy viendo y me la estoy deseando con el maldito juego, ¿eh? Es un horror, vamos, yo no he visto juego más. No, es que sea difícil, es que el mínimo descuido a la hora de enfrentarte a los zombies, muerto, vamos, muerte. O sea, no puede. No, vamos, no es como aquí, que tú vas y haces el cabra. Ahí venga, vámonos que nos vamos, no, no. Ahí vamos. Mínimo error a la hora de la verdad y estás muerto. Pero bien muerto. Bueno, yo aquí no puedo hacer scrap nada, ¿no? Esto. Joder, antiguamente con estos dos podría haber hecho un scrap. Pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues aquí no había suerte. No había suerte para nada. Y bueno, lo que os decía, yo voy a seguir intentándolo ahí con el Project Zomboid y a ver si puedo hacer. A ver si puedo coger el tranquillo y eso, pero. Uf, uno, mira, dos. Está la cosa difícil, difícil, ¿eh? Yo no me esperaba que fuera. Se hubiera puesto el juego tan difícil, vamos. Hombre, me acuerdo que la última vez que yo jugué, la agricultura la pusieron hace poco y iba ahí. No era una cosa que estuviera del todo perfecta. Fíjate. Cuando mire, ya tengo dos cañones de acá. Ah, qué bien, pues ya está. Esto fuera, por Dios. Munición, pues. Vamos a ponerle aquí. Y ya está. Venga, vámonos que nos vamos. Ya hemos pillado aquí un poquillo. Y sí, me gustaría jugar online con mucha gente, no solamente al Project Zomboid, a Seven Days to Die. Me gustaría, ¿sabes? A jugar a un montón de cosas. Tengo el Warhammer Vermintide, que es una especie de Left 4 Dead, que está bastante curioso, está bastante bien, a mí me gustó mucho. Pero claro, es, ¿cómo decirlo? Hostia, tengo ahí un perrete. Ah, mira, no me sigue. Oh, y los zombies se respawnean, me encanta eso. Que se te respawne un zombie en la maldita cara. Vale, sí. ¿Le quieres dar? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo soy! Y tengo un francotirador. Bien, venga, venga, ahí. Bien, venga. ¿Qué? ¿No mueres, colega? Dios. Empieza a tenerte miedo, ¿eh? Ahora. Joder, no voy a para matarlo, bien, muerto. Me dijiste que no fuera tonto. Joder. Que es difícil no ser tonto. Si supiera y. Lo difícil que es no hacer el imbécil de vez en cuando. A mí me encanta, por eso muero tanto en el Project Zomboid.
que entrara en las librerías, que almacenara libros y que lo leyera cuando tuviera más nivel. La verdad que es un consejo muy muy bueno. No, es innegable, vamos. Estas cosas las estoy por romperla, tío. Esto amarillo, tengo uno azul, tío. Lo voy a romper. Que es crap. Y fuera, meto esto aquí. Me estoy viendo que voy a conseguir muchos libros. Y no voy a poder. Esto es crap también. ¿Quién grita? Joder. Lo malo de la ciudad que es que no te dejan ni vivir, ¿sabes? Cuatito. Joder. Y yo. Y mi. ¡Ay, qué bien! Ahora sí me ha salido. Que estaba yo en plan ya. Ah, bien, 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 bien. Venga. Estoy usando golpes. Nada por aquí, nada por allá, bien. Pues vamos a colar. Me dijiste que aguardara. Yo voy a intentar aguantar libros que yo vea que suben. Pero no puedo prometer nada. Porque muchas cosas a lo mejor tendré que. No creo que me vaya a dar todo el espacio. Aunque bueno, este paso me. Uy, a este paso. A este paso me va a dar. Porque no estoy cogiendo nada. A ver si hay suerte, hombre. ¿Esto qué es? Ah, la trampa improvisada. Este creo que no. Misceláneo Crafty. Este. Lo leo, pero para que veáis que no me va a dar nada. Misceláneo Crafty no vale para nada ya. O sea, lo tengo al 100, no es tontería. Pues si no, lo voy a hacer, lo que voy a hacer es romperlo. Esto creo. Sí, esto es crack también. Que es misceláneo, es que no me vale. Venga. ¿Esto qué es? Glassworking. Miscellaneous crafting, creo, ¿eh? Sí, entonces venga, scrap. Esto es. Esto tiene que ser tool smithing. Pues nos lo guardamos. Venga para acá, venga para allá. También nos lo guardamos. El del cuchillo nos subirá Weapon Smithing.